Hello, good evening. Hi, teacher. Good evening. Hi, Carlos. How are you today? I'm fine, thanks. Excellent. Nice to hear that. It's Thursday. Today is Thursday, right? Hoy Okay. sí es jueves. Yes. Now, Día de descanso. yeah, descanso. Oh, you're a day off. Day off. Okay. Yes. Buenas noches, yes, Damaris, how are you? How are you? I'm fine, thank Fine. Yes, doing fine. Thank you for asking, Good. Damaris. And how was Good work? evening. Good evening. Good evening, David. How are you today, David? How are you today, David? Okay. Can you hear me? Yes, I guess yes. Hello. Yes, hello. Hi, Teofilo, how are you? Hi, Martha, how are you? Hello, Eugenia. Hi, Freddy. Good evening. Good evening, and good evening, Jose Orlando Barrera. How are you today? Oh, I hope everybody, Evening. good evening. Yes, I hope everybody is doing well and, well, today is Carlos' off day. He didn't work today, so he's relaxed. Yeah. All right, and let's go ahead and start the class. Yesterday we were talking about some things. We were talking about routines that you do at work. Estuvimos hablando de rutinas que usted hace en el trabajo, ¿sí? Y algunas de uno, todos ustedes preguntaron a sus compañeros qué es lo que hacían en el trabajo, ¿verdad? Cuáles eran las rutinas. Y hicimos ese último ejercicio. Hoy vamos a aprender o vamos a practicar los días de la semana, porque ayer escuché que algunos de ustedes no me lo estaban pronunciando bien. Me decían Tuesday, así, y Friday. Entonces, vamos a practicarlos para que, Teacher, ¿sí? perdón, una pregunta. Yo no creo que hubo una reunión previa a estas clases, creo que fue un viernes. Yo no estuve, pero creo que fue como informativa. Mi pregunta es, no sé si van a haber como pruebas, exámenes, o cómo se realizaría para ir, como digamos, al terminar el módulo, ¿habría algún examen, alguna prueba o cómo se manejaría? Lo de la plataforma es lo que la prueba que INSAFORP requiere. Y aquí en clase yo se las hago todos los días. Cuando yo le digo good morning, good afternoon, good evening, how are you today, lo estoy viendo a ver cómo usted se está desarrollando. Si usted no me Okay. contesta y me dice, oh, disculpe, no le contesté, entonces yo veo qué es lo que hago para que usted esté al nivel que tiene que estar en el primer módulo. Entonces, todos los días que yo le hablo, por ejemplo, si yo le hablo a usted y usted no me contesta, yo lo tomo como que, ok, no me entiende todavía. ¿No? Sí, pero usted, oh, disculpe, no lo estaba oyendo, pero entonces ya es otra cosa. Pero sí, yo hago esos se llaman quiz, yeah. Snap, los quiz que yo hago Okay. son así, yo le hablo y usted me entiende, ya le pongo su nota, ¿ya? O lo pongo en los room, como hicimos ayer, hoy lo vamos a poner otra vez en room. Yo me meto en las conversaciones, los escucho a ver cómo están hablando, a ver si ya empiezan a hablar inglés y si tiran como sus pininos, ¿verdad? Ya empiezan a hablar el vocabulario que estamos usando, lo aplicamos. Ayer me fijé que muchos de ustedes empezaron allá a usar el vocabulario el que estamos como aprendiendo, y eso es muy bueno. O sea, es la única forma como uno puede aprender nuevo vocabulario, es practicándolo, ¿sí? Cuando yo le digo, por ejemplo, la primera clase fue de vocales, ¿verdad? Y yo oigo que usted no me pronuncia bien todavía las vocales. En el reporte va, todavía no domina el sonido de las vocales, todavía no domina esta articulación, todavía no domina estos verbos, todavía no domina esta estructura. Entonces, todo eso se lo voy yo tomando en cuenta cada vez que usted me escribe, cada vez que usted me Sí. habla, me dice. Entonces, así es como va siendo usted examinado.
Okay, y otra pregunta. Recuerdo que usted dijo que íbamos a tener, perdón, que íbamos a tener como 10 minutos después de las clases, pero por persona, no sé si. Después de las 9, cuando yo veo que usted va, por ejemplo, si yo veo que usted en la clase, yo le pregunto y me dice, disculpe, dice, me vuelve a repetir, no sé yo si usted no estaba poniendo atención o usted estaba haciendo su trabajo de su trabajo, pues tarea de su trabajo y nomás prendía la cámara, entonces le digo yo, a hoy le toca quedarse a usted para ver qué es lo que está pasando. Yo le pregunto, mire, cómo está en la clase, cómo se siente, está entendiendo esto, está entendiendo lo otro. Cuando veo yo eso, entonces lo llamo para darle una tutoría y ver cómo Ah, es que okay. va en la clase. ¿Sí? Okay, esas eran las dos preguntas que tenía, teacher. Ok, Gracias. y Thank you. el support toma en cuenta dos notas, toma en cuenta la asistencia, que es el 80%, y la plataforma, que tiene que ser el 80%. En la plataforma yo les pido el 100% porque yo sé que lo pueden hacer, sé que no se acostumbren, oh, 80% ya estuvo, no, que den más del 80, que den 100%, porque entre más usted se preocupa y más hace en la plataforma, mejor para usted, el único beneficiado es usted. ¿Sí? Entonces, el 100% es el que les pido yo en la plataforma, de ahí Instaform pide un 80%. Para darle, para que usted apruebe el módulo. ¿Ok? Excelente. ¿Alguna otra pregunta acerca del curso? ¿No? Ok, very good. Entonces, vamos a comenzar hoy. Y como les explicaba, vamos a practicar los días de la semana para que todos tengamos, estemos en la misma página y todos sepamos la pronunciación de los días de la semana. La pronunciación está basado en las reglas que hemos aprendido. Por ejemplo, empezamos con este. Este hemos aprendido que la O se dice A, ¿verdad? Todo está. Everything evolves around the vowel sound. Todo está relacionado al sonido de las vocales. Sí. Todo está relacionado al sonido de las vocales. A, E, I, A. Sí. Por ejemplo, en este caso, en este A, en este no se dice Monday, sino que se lee Monday. ¿Yeah? Entonces se escucha ese sonido de la A, Monday. ¿Yeah? Y el otro, en este caso, y los nombres de los en español, los nombres de los días van en minúscula, pero en inglés usted los tiene que escribir en mayúscula, porque es el nombre propio. Siempre va en mayúscula, donde quiera, aunque vaya al principio, en medio, al final, donde quiera que vaya el nombre, lo va a escribir en mayúscula. Y esta, aquí, aplicamos la regla de las dos vocales juntas. En este caso, son dos vocales que no son iguales el nombre, entonces lo que se aplica aquí es la regla de la vocal, que la última vocal se elimina y se menciona el nombre largo de la vocal que quedó. En este caso es la U, su nombre es U, ¿ya? U, perdón. Entonces, en ese caso, el martes se va a escuchar como Tuesday, ¿ya? Entonces, esta. Se escucha Tuesday. Segundo. USA. ¿Perdón? Perdón, Nick. ¿Perdón? Sí, dígame. Sería, entonces se elimina la de la E y solo se deja la de la U, que sería U, ¿verdad? You, ajá, y se Use. pronuncia con el nombre de ella. El nombre de ella es You. Sí. El U. sonido es A, pero el nombre de ella es U. Entonces, ahí se escucharía Tuesday. ¿Ya? You then. Tuesday, yes. Y en el caso de este, en el caso de esta, lo que se hace es se elimina la N, esta, y se elimina esta. ¿Ya? Y se lee Wednesday. Wednesday, ¿sí? Se lee así, Wednesday, Wednesday. ¿Ya? Wednesday. Entonces, en este caso, le quitamos esta, Wednesday, Wednesday. Y decimos así, Wednesday, ¿sí? Wednesday.
Entonces se tiene que escuchar esa ese sonido de la Wednesday. Wednesday. Yes. Y se escribe así, ¿verdad? La otra sería esta, ¿verdad? En este caso, acuérdense que lleva una TH, entonces cuando lleva la TH se saca la lengua. Y esta, el sonido de esta agarra como un E. Entonces se dice Thursday. Thursday. ¿Sí? Thursday. Pero se saca la lengua. Thursday. Para que agarre ese sonido. Y el otro, esta no agarra el sonido de la I, sino que se le da el sonido el nombre de ella, que sería I. Friday. ¿Ok? Ahí se le diría Friday. Y el otro que es esta, Saturday. Aquí, Saturday. Diría Saturday o Saturday. El AT y el AT usualmente la leen como R, Saturday, yes, ajá. Entonces, se lee así. Saturday. Y el otro que sería Sunday. Aquí sí se aplica el sonido de la U. Ah, Sunday. Ok, entonces, para repetirlo, diríamos Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday. Wednesday, Acuérdense, aquí es Wednesday, se le quita esta y Wednesday, se le quita esta y se dice Wednesday. Wednesday, Yes, Wednesday. very good, así exactamente. Wednesday, Thursday. Thursday. Pero tiene que sacar la lengua, Freddy. Si no saca la lengua, no hace el efecto de Thursday. Va a estar diciendo Thursday. Thursday. Y no es Thursday, es Thursday. 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 Yeah. Thursday. Y luego tenemos Friday. 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 Luego tenemos Saturday. 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 Y por último tenemos Sunday. Sunday. Sí. Entonces, usted lo puede pronunciar así, the days of the week are. Yeah, usted lo practica de esa manera. The days of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Digamos así, empecemos con Carlos Eduardo. Sería Monday. The days of the week are. Okay. The days of the week are. Sería Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. No, ese sería Thursday. Aquí le pone Okay. esto y dice Thursday. Okay. Thursday. Thursday, Thursday, Friday, Saturday y Sunday. And Sunday. Very good. Excelente, David. Days of the week are Monday, No, no. no, Monday. No, okay. Okay, y tratemos de sacar la lengua cuando decimos da, porque se escucha da, se escucha da y da, no es ese da que me dijo, es este, da. Cuando alguien dice da, no puedes hacer eso, da, sí, eso sería como, vean, este es da, the days of the week are. That thing the The day days on the week are of Of, este se dice of, así con esta of of, of of, porque si usted dice the of days of the week are okay, si usted dice of este es apagado, ¿ya? Entonces si of, usted lo pronuncia of
Entonces está diciendo apagado. Este sería of, Oh. of con la V, of. Oh. The Okay. days of the week are. The days of the week are The week, esta es una K. week. Week, yes. Week. Okay. Week. The day of the week are. Sí, ¿verdad? Sí. Ah, okay. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday y Sunday. And Sunday. Very good, En excelente. Sunday. Very good, excelente, David. Teófilo, please. Poquito, Good teacher. evening. The days of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ok, este no lo escuché bien, Teófilo. ¿Me puedes repetir, por favor? Okay, Wednesday, no, Wednesday. No. Te lo voy a poner otra vez, ¿ok? Voy a borrar la que no vas a pronunciar. Wednesday. ¿Ah? Wednesday. Yes. Wednesday. Very, very good. Yes. Ok. Okay, Freddy, please. Thank you, Teofilo. Hello. Hello, good evening. The days of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Very good, Sunday. thank you. Thank you, Eugenia. Well. Good evening. Good evening, Eugenie. The days of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, y Sunday. Yeah, and Sunday. Sí, es que el domingo es día de descanso, por eso que para decir y Saturday y Sunday decimos and Sunday. En Sunday. Yeah, very good, excelente, good job, Eugenia. Martha es there. Con Martha tenemos que pronunciar dos veces, vea. Martha es there. Yes. Okay. Okay, the days of the week are Vamos a sacar la lengüita, Martha. 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 Mar the days of the week are. the days of the week are The week. The the week. days of the week are. The days of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay. Sunday. Yes, very good. Vamos a ver este y este. No me sonó bien. Este tenemos que decir así, Thursday, y este lo vamos a decir así, Friday. Vamos a pronunciarlo de esa manera. Thursday y Friday. Thursday, Friday. Okay, ahora sí, digámoslo todo. The days of the week are. The days of the days of the week are Monday, Tuesday, Wednesday.
Thursday, Friday, es Friday. Friday, yes, Friday. Friday, Very good, Friday. Saturday, Saturday, and Sunday. Yeah, okay. En esta puede decir Saturday o Saturday. Las dos. Saturday sería como, así como Inglaterra, ¿verdad? Saturday. Y Saturday sería como North America. Okay. Very good, excelente. Okay. Solo practica el Friday, Friday, Friday. El Thursday le salió muy bien. Thank you, Martha. Bye. Gracias. Okay, Yahaira, good evening. Good evening, teacher and classmate. Okay, go ahead, please. The days of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Perfect, perfect. Thank you. Edwin Rivas. Good evening. Good evening, Edwin. The day of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, vamos a trabajar en esta y en esta, okay? La forma como ponemos esta, la pronunciamos es así. Tuesday. Y esta la pronunciamos así. Thursday. Sí, entonces sería Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay. Y esto tendríamos aquí. Y aquí en donde dice the days, asegúrate que pronuncias la S al final, para que no se escuche como que dice the day, el día, sino que los días, the days of the week are. Entonces, concéntrate en la S, en la Tuesday y la Thursday. Los demás estamos bien. Okay. The days of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay, ahora nos equivocamos en esta, la pronunciación. Acuérdate que en esta tenemos los sonidos de las vocales A, E, I, A, A. Entonces, esta suena como A. Cuando la leemos, tiene que sonar Monday. Monday. ¿Ok? Y lo mismo en este. Cuando leemos esta, no es Sunday, sino que es Sunday. Sunday. Entonces, tenemos Monday y Sunday. Ok, probemos otra vez, Edwin. The days of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay, ahora vamos a trabajar en esta, en la TH. Yeah, la TH, tenemos que sacar la lengua así. Y esa se pronuncia como una E. Entonces se va a escuchar Thursday. 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 Yeah, Thursday. Y tienes que sacar la lengua. Thursday. Que no se escuche Thursday. Sino que Thursday. Vamos. The days of the week are Monday. Monday. Sí, sí, así dije, Monday. Okay, hoy sí, Monday, yes.
Espérenme, quiero ver. Okay. Monday. Mm-hmm. Tuesday. Mm-hmm. Wednesday. Mm-hmm. Thursday. Mm-hmm. Friday. Mm-hmm. Saturday. Mm-hmm. And Sunday. Okay, very good. Thank you. Okay, Sandra. Good evening, Sandra. Good evening, teacher. Mm-hmm. The dates of the week are on Monday. Monday. Monday, pardon. Mm-hmm. Monday, mm-hmm. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Very good. Thank you. Thank you. Sara Almeida. Creo que tiene problema en conexión, creo que dijo. Ya logré entrar, este. Gracias. Es que estaba comiendo. No, hoy no. Bañándose era. Ah, oh, bañándose era, ok. Bañando siempre toque. ¿Quién dijo eso? Sí, siempre toque, ok, very good. Ni comiendo ni bañando, tratando okay. De entrar a las clases. Okay. Okay. Bueno, este dice, the days of the week are mm-hmm. Monday, Tuesday. Léalo, después le ayudo yo, no se preocupe, tranquilo. Okay. Tuesday, Wednesday, ya no me acuerdo. Mm-hmm. Thursday, Friday, mm-hmm. Saturday, and Sunday. Ok, very good. En este caso, aquí, acuérdense que las vocales, esta sería A. Se escucharía Monday. Monday. Okay. Y esta, aplicamos la regla de las dos vocales juntas, que la primer vocal se omite y luego la vocal que queda agarra el sonido largo, U. Y así. Entonces se leería Tuesday. Tuesday. Se fija Tuesday. ¿Ya? Tuesday. Uh-huh. Y en la otra que sigue esta. Se dice así, Wednesday. Wednesday. Sí, está fácil, ¿verdad? Sí. Entonces, aunque se escribe así, ¿verdad? Pero la D y la I son mudas. En ese caso, uh-huh. Se oye Wednesday. ¿Sí? Ok. Y la otra, esta, tienes que sacar la lengua para hacer ese efecto, ¿verdad? Y la U se oye como A, y pero aquí la pronunciamos como una E, y se dice Thursday, ¿sí? Thursday. Thursday. Ok, y la otra se oye como así, Friday, yeah. Friday, así. Friday. Se escucha Friday. Friday. Sí, Saturday no tuvo problema, ni Sunday tampoco. Entonces, ¿me las puede repetir, por favor? The days, y acuérdense que la TH tiene que sacar la lengua. The days, y suena la S, days of the week are. Okay, dice, the days of the week are mm-hmm. Monday, mm-hmm. Tuesday, mm-hmm. Wednesday, mm-hmm. Thursday. No, pues esta es así. Tuesday. ¿Se nos fue? ¿Hola? ¿Se nos fue? No. Thursday. 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 Mm-hmm. Thursday. Friday. Mm-hmm. Saturday and Sunday. Ok, very good. Ahora lo voy a poner como se escribe, ¿verdad? Para que su cerebro vaya
asimilando esa letra y el sonido. ¿Me las puede leer otra vez, por favor? Bye. The days of the week are. The days of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Aquí me dice Sunday, es Sunday, y aquí Sunday. Es, no me lo está pronunciando bien todavía, tiene que ser Thursday. Thursday. Yeah. Otra vez, por favor. The days of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Very good. Excellent. Good job. Thank you. Damaris, please. Good evening. Good evening, Damaris. The days of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay, pronúnciame este otra vez, por favor. Tuesday? No, en este lo que hacemos es la E no se escucha y la U se ve como Tuesday. Tuesday. Así, perfecto, Tuesday. Ok, léamelo otra vez, por favor. The days of the week are. The days of the... okay, the days of the week are. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay, hoy nos equivocamos en este. Saturday o Saturday. Saturday. Saturday, yes. Es como que me pusiera una R aquí. Saturday. Saturday, yes. O Saturday. Saturday. Okay. Leámonos otra vez, por favor. The days of the week are. The days of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Very good, excellent. Good job. Good job. Excellent. Thank you. Okay, teacher. Teacher. Sí. Perdón, solo una pregunta. Sí, dígame. Aquí donde es the days of the week o es de, da o de. Hay dos pronunciaciones. Tenemos la da, que es norteamericana, y tenemos la de, que es de Inglaterra. De Inglaterra van a escuchar ustedes que dicen de, pero ese inglés casi no lo hablamos nosotros. Entonces, el que les estoy tratando de que lo aprendan es el norteamericano, es el da, ¿sí? El británico lo menciona mucho, de. Entonces, no es, como que les dijera, no es incorrecto decir de, pero se va a oír awkward. Awkward es como que usted esté hablando con un español y le diga, mira, Venecio, yes, le dice C todo el tiempo. Nosotros no es incorrecto, pero como que no lo oímos bien, ¿verdad? Entonces, usted cuando esté hablando con un británico y usted le dice the house, él lo va a oír awkward. Y cuando esté hablando con un norteamericano y diga the house, él lo va a oír así como que, ok, es inglés británico. Es todo. Pero las dos formas son válidas, ¿sí? Nada más que usamos más el da que el... Ok. Uh-huh. Thank you. You're welcome. Ok, estábamos con... conmigo. Con Adonai, sí, perdón, I'm sorry. Ok, entonces vamos a decir, the days of the week are. The days of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,
Saturday and Sunday. Sí, ok, muy bien. Solamente aquí, no se oye mal, se oye bien, pero aquí y escuché como así, we. Entonces, tiene que oírse la W como Wednesday, ¿sí? Wednesday, no Wednesday. No sé si me escucha la diferencia. Wednesday y Wednesday. Wednesday, como Wednesday, ¿sí? Wednesday. Uh-huh. Wednesday. Gracias por la corrección. Se escucha bien, o sea, pero se escucha un poquito como we. Y tiene que ser Wednesday. Wednesday. Yes. Wednesday. Gracias. Excelente. Good job. Miguel, please. Thanks. Good evening. Good evening, Miguel. The days of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Very good. Thank you. Thank you. Okay, y tenemos a Christopher. Tenemos bastantes cámaras apagadas. I'm sorry. That's okay. ¿Qué me estaba comiendo una charamosca? Okay, hey, tienes que compartir. Sí, lo sé. Manda la foto al chat. Okay. Today of the week, perdón, today of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, and Thursday and Tuesday and Monday y en days, ¿ya? Vamos a practicar eso. En esta tiene que oír la S, porque si no se escucha la S, se escucha como que es un día solamente. The day of the week are, ¿sí? The day of the week are. Tiene que escucharse the days of the week are. Y la Monday tiene que irse Monday, no Monday. La Tuesday tiene que escucharse Tuesday. Y Thursday, con la E, ¿verdad? Entonces, son estas las que vas a practicar. Tuesday. Todas las vas a decir, ¿verdad? Pero concéntrate en estas más que todo. Este. Concéntrate en esas para que se lo escuche mejor. ¿Otra vez? Okay. The days of the week are Monday, Tuesday, 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 Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Yeah, está mejor. Thank you. Okay, very good. Damaris? Hola, ¿cómo está? ¿Marisela? Es que no sé si están ahí. Es que dijo Damaris y yo, hello, ¿qué estoy? Sí, es que tienen apagada la cámara. Marisela, por favor, su turno. The day of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay. Vamos a, okay, very good, excelente. Thank you, Osvaldo. Good evening. Good evening. The days of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Perfecto, thank you. Jocelyn, Tatiana? Es da day, y que se me olvida si es da o di. Da, sí. Da
The day Monday. ¿Es la parte de abajo primero, va? Sí, correcto, sí. Ajá. The day Monday. Thursday. No, es A. Thursday. Así, ¿verdad? Sí. Sí, 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 correcto, sí. Entonces es la O se pronuncia A. Entonces, Monday. Uh-huh. La I-O-U. A. Thursday. West. Ay, se me olvidó esa, y tanto que la estaba practicando. Wednesday. Uh-huh. Wednesday. Sí, ¿verdad? No, no, pero ya sabe cómo salimos al final. Thursdays. Fridays. Saturday. Y Sunday. Ok, vamos a pedir a Yahaira que nos lea los días de la semana para que escuche cómo se lee. Yahaira, por favor. The days of the week are mm-hmm. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Perfect. Sunday. Okay. 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 Leamos otra vez. Monday, Tuesday. Esa es la que me cuesta. Tuesday. Uh-huh. Tuesday. Tuesday. Mm-hmm. Wednesday. Wednesday. Saturday. Okay. Y Sunday. Ok, very good. Vamos a escuchar otra vez. Le vamos a pedir a Marta Esther que nos ayude. Okay. The days of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Ok. Tratemos de imitar ese sonido, por favor. Monday, Tuesday, Tuesday, Monday, Tuesday, Wednesday. Esa. Wednesday. Wednesday. Thursday. Saturday. Okay. Is Sunday. Okay. Vamos a pedirle a ¿quién me puede ayudar? Me. Freddy. Vamos a ver, que escuche el acento suyo, Freddy. Okay, it's Monday, Tuesday. The days of the week are, yes. Okay. The days of the week are mm-hmm. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay. ¿Tratemos de decir los días otra vez? Thank you, Fred. Monday. Mm-hmm. Thursday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thank you. Thursday. 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 Friday. 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 Saturday y Sunday. Sunday, ok. Ya estamos mejor. Ahora le vamos a pedir a Sandra Villatorres que nos lea, por favor. Así no va a aprender porque no la va a escuchar.
Sorry. Mala Sandra, no quiere que escuche, ¿eh? No. Okay. The days of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay, ahora en qué se en cuál no dijo bien ella a Freddy. Tuesday. Tuesday. Le vamos a pedir a Carlos que nos ayude con los días de la semana. Tuesday. The days of the week are Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Thursday, Saturday, and Sunday. Very good. Okay, Jocelyn. Ay, Nick. No podemos pasar si usted no se lo aprende. De nada me sirve terminar, ok, ya, y usted se va a ir lo mismo, ¿no? Entonces no voy a hacer bien mi trabajo. Me gusta hacer bien mi trabajo. Lo siento. Sería Monday. Uh-huh, muy bien, ya tenemos uno. Thursday. No. Tuesday. Uh-huh. Exacto. Day. Pero porque se pronuncia Tius, si es una U y supuestamente son A. ¿Verdad que no estuve escuchando la explicación que yo di? Ya le explicó. Bueno. Es que se me olvidó. No estuve escuchando la explicación, ¿verdad? Quizás esa parte no, Lick. Tenía apagada la cámara y sabes. No, sé. Es que quizás es mi hijo, entonces a veces sí me desconcentra. Ah. Ahorita estaba viendo videos. Sí. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿por qué es que, clase, por qué es que se dice Tuesday? ¿Alguien puede explicar? Por la regla del. Porque eliminamos las dos vocales juntas, la U. Se deja y la S elimina, y como se pronuncia según las vocales, la letra U es U. Ay, con razón, como iba a entender. Ponga atención. Aquí está, miren, no, ponga atención, y así, sí, no, no. ¿Qué pasó? No. ¿Por qué me están engañando? Vaya. Entonces sería Monday. Uh-huh. Monday, porque la O. Monday. Monday. Uh-huh. Sería Tuesday. Tuesday. Uh-huh. Wednesday. Wednesday. ¿Alguien le puede explicar por qué esta sería así? Porque igual por la misma regla. No, no es la misma regla. Ah, perdón, no. Uh-huh. Nomás que se elimina la... ¿Cuál? La D y la E. D. Uh-huh. Y la D. E. Entonces la se lee así. Wednesday. Ya vio qué fácil. Sí. Ay, sí, qué fácil. Sí. Entonces sería... Monday. Uh-huh. Wednesday. Uh-huh. Wednesday. No. Wednesday. La S. Con la S, Wednesday. Te falta pronunciar la S. Wednesday. Uh-huh. Ah, ok. Wednesday. Uh-huh. Thursday. Thursday. Ahora explíquele por qué hice ese Thursday. Thursday. ¿Alguien? El sonido de la H. Sí, pero el sonido de esta, ¿cuál es? Thursday. Very good. Thursday, yes. Teacher. Sí. Espérame, ahí sí me entró un conflicto ahorita. Okay. ¿Por qué había dicho que se pronunciaba como E? Sí, no, esa se vuelve como A, pero en este caso del día. Es una excepción a la regla, dije yo, que aquí suena como E. Thursday. Ah, es una excepción a la regla. Excepción okay. A la regla, sí. Si no se escuchara Thursday. Thursday. Mm-hmm. Ajá.
Sí. Ok, yes. Se dice Thursday. Ok, yo. Teacher. Teacher. Dígame, Adonai. ¿Verdad que la TH suena así la lengua entre los dientes? Sí. Thursday. Thursday. Sí, como la Z, pero no. Como el sonido viene siendo. Sí. Sí. Pero no así. Thursday. Tiene, o sea, si usted hace el Z de nosotros, no es lo mismo que sacar la lengua. Thursday. Porque si la imita, se le va a escuchar diferente. Oiga, la voy a imitar yo el sonido. Thursday. No sé igual. Thursday. No, es Thursday. Thursday. Ok, Jocelyn. Prosigan. Thursday. Muy bien. Friday. Friday. Esa es otra excepción a la regla, ¿verdad? Si no, diría Friday. Pero ahí se dice Friday. Saturday. Muy bien. Sunday. Oh, no. Sunday. Ajá, la huesa. Sunday. Sunday. Ok, ya casi los tenemos, vea. Monday, Tuesday. Tuesday. Wednesday. Dígame. Espera que termine. Sunday. Ok, dígame, ¿quién preguntó? No, le falta una S en the days. The days, sí, the days of the week, yes. Of the week. The days of the week, sí. Gracias, thank you. Ok, Jocelyn, entonces va a leer the le day. Le puso una S a Sunday. Sunday, yes. The days of, thank you. Sunday. The days of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. The days on the week are Monday, Tuesday, Wednesday. Wednesday. Así. Sí, yeah. Sí, perfecto. Thursday. Es Fra, dijeron Friday. Friday. Me está quedando. Saturday y Sunday. En Sunday. Sí, ahí está bien. Estamos, se entiende. Solo de Thursday, acuérdense. Thursday, sino que Thursday. Yeah. Se lo van a entender, pero el sonido se va a escuchar awkward. Awkward es como que no se oye bien. Entonces, tiene que escucharse Thursday. No, Thursday. Thursday. Ok, very good. Thursday. Excelente. Christopher, ¿ya pasaste tú? Sí, ¿verdad? Yeah. Josué Orlando. Josué Orlando es que me falta, ¿no? Sí, teacher. Ok, go ahead, okay. Y Helen Saraí también, ¿no está ahí? Ni Marisela, solo con mi soledad. Ok, go ahead. ¿Listo? Sí. Ok, go ahead. The days of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday,
Friday, Saturday, y Sunday. Very good. And Sunday. Good job. Okay. Thank you. And Helen? Good evening. Good evening, Helen. The days of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Muy bien. Solamente week. La K, with the week. Lo demás, estamos bien. Perfecto. Good job. Excelente. Buen trabajo a todos. Muy bien pronunciado los días de la semana. Hoy ya solo es de práctica, solo es de empezar a practicarlo y decir hacer, mira, esto se dice así, 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 y ya estamos bien. La mayoría, todos ustedes hicieron muy buen trabajo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto de los días de la semana? Estamos bien, ¿verdad? Ok. Hoy vamos a ver algo que necesitamos tener, una habilidad. Acuérdense que en inglés tiene que ser habilidades para poder hacer ejercicios. Hoy vamos a hacer unos ejercicios de donde usted va a hacer unas preguntas y luego va a escribir como un párrafo acerca de las preguntas que usted le hizo a su compañero. Pero antes de eso, necesito enseñarles las habilidades para poder hacer eso, ¿verdad? Y una de las habilidades que necesitamos aprender es acerca de las sequence words. Las sequence words son palabras que nos indican a nosotros una secuencia cuando estamos hablando o cuando estamos escribiendo, ¿sí? La secuencia nos indica qué es lo que va primero, qué es lo que va después. Y podemos llevar un control, o sea, un orden. No solamente eso, sino que también nos ayuda a entender la relación entre un párrafo y otro, o entre una oración y otra, ¿verdad? Entre oraciones, o también entre ideas, ¿ya? Y esas words, hay muchas, pero vamos a aprender las más usadas, que son first. Esa es una de las usadas. Luego tenemos next. Hay unos que usan second, ¿verdad? First, second, primero, segundo. Pero vamos a aprender esta, que es una de las usadas. First, next. Y luego usamos también then, que quiere decir después. Después o entonces, ¿ya? Y en finally. Estas son las que se usan más frecuentemente cuando estamos escribiendo. First, next, then, and finally. Entonces, estas nos indican a sequence en la que tenemos que seguir para poder nosotros entender un escrito o una plática. Por ejemplo, si yo les digo, mire, ¿y cómo se hacen los huevos revueltos? How do you make scrambled eggs? Sí. Entonces, esto como es una secuencia, ¿verdad? Como, how do you make scrambled eggs? ¿Cómo hace usted los huevos revueltos? Entonces, por ejemplo, diría de alguien, ¿verdad? Pongamos a Donai, diría, well, you have to, por ejemplo, break the eggs first. Eso sería el primero, fíjense. You have to break the egg first. Tiene que quebrar los huevos primero. O alguien podría decir, you have to heat the oven. ¿Sí? Tienes que calentar primero la cocina, ¿verdad? Diría eso, la estufa. Tienes que calentar. O alguien diría, you have to hit the pan first, next you put some oil, then you break the eggs, and finally, you scramble
or you steer. You steer the eggs. Ya, yeah, entonces seguimos como una secuencia, ¿verdad? You have to hit the pan first. Next, you put some oil in it. Put some oil in it. Yeah. Then you break the eggs, and finally you stir them. You stir them. You stir them until they are hard. Yeah, hard. Podríamos decir así. Estoy solo viendo ideas cómo puedo escribir yo. Entonces, esas son las sequence words que las usamos nosotros para indicar una secuencia. En el caso de ustedes, van a escribir algo. Por ejemplo, Christopher, le vamos a preguntar a Christopher. Christopher, what do you do on Monday? Oh, I answer the phones at 8 o'clock. Okay, and what do you do on Tuesday? On Tuesday, I have meetings with my boss. Okay. And on Wednesday, what do? On Wednesday, well, actually, I talk to customers. On Thursday, what do? On Thursday, well, on Thursday, I visit customers. And on Friday, what do? On Fridays, I do payrolls. Hago la planilla, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir Christopher during the week. First, on Mondays, he do this. Then on Tuesday, he do this. Next, on Wednesday, he does esto. On Thursday, he does this. And finally, on Friday, he, papá, y usted dice lo que le dijo a usted, ¿sí? ¿Ya más o menos tienen la idea de qué es lo que vamos a hacer? Yes. Okay. Sure. What is steer in the paragraph? Steer es removerlo, así. Okay. Steer them es un object pronoun que me estoy refiriendo a los huevos. Para no poner otra vez aquí steer the eggs. Para no poner aquí uso un object pronoun. Para no escribir eggs otra vez. Entonces steer them. Okay. Entonces nos vamos a tomar un break y cuando regresemos del break continuamos con esto, ¿okay? I'm gonna call roll. Voy a pasar lista antes de irnos a break. Carlos Eduardo. Present. Thank you. Christopher Manuel. Here. Thank you. Damaris Lizeth. Present. Thank you. David Alfredo. I'm here. Thank you. Edwin Samuel. Present. Thank you. Evelyn Yahaira. Present. Thank you. Freddy Enrique Vázquez. I'm here. Thank you. Helen Sarai. Present. Thank you. Jose Adonai. I'm here. Thank you. Jose Francisco. Jose Francisco. I'm here, teacher. Thank you. Jocelyn Tatiana. Present. Thank you. Josué Orlando. Present. Thank you. Marisela. ¿Cómo voy en el agua? Marisela Stephanie. Marisela. Hey, qué rico. Marta Esther. I'm here. Thank you. Miguel Alexander. I'm here. Thank you. Nancy Eugenia. I'm here. Thank you. Osvaldo Vladimir. Here. Thank you. Sandra Elizabeth. Present. Thank you. Sara Yamilet. Aquí es. Ay, perdón, I'm here. Thank you. Teófilo Leonardo. Present. Thank you. And Jacqueline Tatiana. Okay, tomémonos el break y regresamos a las 9:15. Sí, dígame. Aquí estoy, pero se me desconectó el audífono. Marisela. Sí. Ok, no hay problema, no hay problema. Tranquila, ya le puse. Ok. Bueno, gracias. Tomemos el break y regresamos a las 15.
¿Qué pasó? No. Quiero salir. Vámonos. Cuidado, cuidado, chulo. Ay. Listo, está el chulo. Vamos.
Hello. Hi, Carlos. Hi, teacher. Hi, Maricela. Hi, teacher. Hi, Damaris. Hi, teacher. Hi, Adonai. Hi, teacher. Hi, Freddy. Hi, Eugenio. Hi, teacher. Hi. Hi, teacher. Okay, how was your break? ¿Cómo estuvo el break? Todo bien. Too short, aquí ¿verdad? Ya casi empieza a llover. Sí, sí, aquí empezó a pringar también, pero parece que fue una pasada de nube. Okay. Hi, Sandra. Ah, look at you, Sandra. Hi, teacher. ¿Es cafecito o es un té? Licuado. No, estamos bien. Bien, hay que alimentarnos bien. Okay, very good. Entonces estuvimos viendo las sequence word. Vamos a verlas esas con más detalle después. Hoy quería que ustedes las conocieran y que las puedan aplicar a su escritura, ¿ok? Para que no estén como, ¿y cómo voy a hacer para escribir esto? ¿Cómo voy a hacer para poder redactar este escrito? Ya más o menos tienen una idea, ¿verdad? Y eso lo van a presentar a la clase. Entonces, vamos a irnos al libro, a ver qué es lo que nos presenta el libro este día. Todos tienen el libro, ¿verdad? No hay alguien que no haya podido bajarlo. Ok, entonces tenemos estas preguntas, las short questions. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando acerca de las short questions, short answers? Donde usamos el auxiliar. Aquí no estamos usando el verbo to be, sino que estamos usando el auxiliar. Y el auxiliar, dependiendo de el pronombre o el sujeto, así es como va a estar redactado. Por ejemplo, aquí tenemos el does, porque es tercera persona. Does she, does he, does Elena, and does our company. Company sería el it, ¿verdad? Sería el it, pero en vez de ocupar el it, ocupamos la company. Y las short answers es donde usted solo contesta yes, she does, no, she doesn't. Yeah. Eso es lo que el libro quiere que aprendamos. Entonces, vamos a practicar la lectura con esta y vamos a tener a Josué Orlando leyendo la primera línea, Christopher la segunda, Martha Esther la tercera, y vamos a ver quién más está ahí, y a Yajaira la cuarta, por favor. Pregunta, ahí desaparece la S en el verbo, ¿verdad? Cuando ya va el dash. Da Selena make, ¿verdad? Sí. Ya no sería make. No, la S se le omite porque cuando usamos el auxiliar, él está auxiliando al verbo. Yes. Entonces, por eso se le omite la S, sí, correcto. Ok, go ahead, please. Perfect. Does she ask for assistance? Yes, she does. Y no, she doesn't. Ok, te voy a ayudar en la palabra yes. Esa es yes, no yes. Si dices yes, es otra palabra. Entonces, esa sería yes. Y aquí en el acento de la no es assistance, sino que es assistance. Assistance. Assistance, yeah. Assistance. Yeah. Entonces, assistance es como que me puedes ayudar, ¿verdad? Me puedes ayudar. Esa es la assistance. Does she ask for assistance? And yes, she does. No, she doesn't. Léelo otra vez, por favor. Sí. Does she ask for assistance? Mm-hmm. Yes, she does. No, she doesn't. Yes, she does. Yes, she does. No, yes. Yo escucho el sonido como yes, yes. Tiene que ser yes, she does. Yes. Uh-huh. Yes, she does. No, she does. Very good. Excelente. Next, please. Does he drive the truck on weekend? Yes, he does. No, he doesn't. Okay. Vamos a tratar de eliminar ese efecto de la R, ¿ya? Poniendo la lengua arriba de los del paladar, perdón, y la punta de la lengua del paladar, ¿verdad? Y que se escuche drive, drive, no drive. Escucha este sonido, este efecto, drive, no,
sino que drive, drive, ra, ra, ra. Entonces, does he drive the truck? Oye, no track. ¿Sí? Does he drive the truck on weekends? Yes, he does. No, he doesn't. Entonces, vamos a trabajar en la, en la, en sonido de la R. Okay, okay. Does he drive, así? Sí. Does he drive the truck on the weekend? Truck. Yeah. Mm-hmm. Truck on the weekend. Yes. Mm-hmm. Very good. Yes, he does. Mm-hmm. No, he doesn't. Very good. Thank you. Thank you. Next, please. Does Elena make phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. Perfect, perfect. Next, please. Does our company check the police? Yes, it does. No, it doesn't. Okay, esta no es la police, no es la policía. Es policies. Policies, yes. Does our company check the policies? Yes, it does. No, it doesn't. Okay. De nuevo. Por favor, please. Does our company check the policies? Mm-hmm. Yes, it does. No, it doesn't. No, it does. Y asegúrese de sacar la lengua en esta, da, para que no se escuche da. Sino que, does our company check the policies? Check the policies. The. The. Eso, sí, exacto. Es la policy. Cuesta un poco, pero lo vamos a dominar, no se preocupe, tranquilo. Thank you, Yahaira. Thank you very much. Sí, dígame, Freddy. Tengo una duda en ese caso de policies. Policies. No aplicaría el la pronunciación. No aplica el policies. Ajá. Sería policies. Policies. Ajá. Policies. Okay. Policies. Que son las pólizas. Ajá. Sería entonces policies. Policies, yes. Ajá. Policies. Okay. Policies. Okay. Very good. Excelente. Entonces tengamos. Number one, sí. En esta lo que vamos a hacer, vea, dice create questions based on the answer. Entonces usted ve la respuesta, the answer, y usted hace la pregunta, ¿ya? Vamos a ver, vamos a tener Jocelyn con la primera, Adonai la segunda, Christopher la tercera, y si me puede ayudar Freddy, la número cuatro, por favor. Usted recuerde, basado en la respuesta, usted hace la pregunta. Cuando estén listos, me avisan. Yo, el tercero, creo que ¿puedo preguntar? Sí, sí. Hola, ¿puedo ayudar? Sí. Sí, sí, por supuesto, sí. Acuérdese que esta clase es cooperativa. Sería, does he. Ok. He fixes the AC on Friday. Yes. Does he... Fixes, dijo. Fixes. Ajá. The AC on Friday. The AC on AC. Friday. Ok. ¿Todos están de acuerdo aquí que está bien esta oración? Yes. 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 ¿Alguien está, dice que no está bien esta oración? Solo que tal vez. ¿Mm? Quita la S. ¿La S?
La S. En fix. E-E-S. Sí, E-S. Quitamos la S. Ok, ahora explíquenos por qué quitamos eso. Usted está correcto. Explíquenos por qué. Porque es ya el auxiliar es das. El auxiliar. Pues el auxiliar, entonces el verbo se escribe en su forma base, en su base form. Vamos a explicar eso. Viene falta el signo de pregunta. Sí, correcto. Ajá. Vamos a explicar esto acerca de la base form para que todos estemos en la misma página, ¿verdad? Y no quedemos, hey, ¿qué pasó ahí? Ok, entonces tenemos tres formas del verbo. Tenemos un verbo conjugado, conjugated. Tenemos un verbo infinitive. Y tenemos en su base form. Sí, estas son las tres formas del verbo. El verbo conjugated, por ejemplo, el verbo speak. El conjugated sería I speak. Este sería el verbo conjugado. ¿Por qué? Porque va junto con el pronombre. Sí, el subject y el verb, ya esto es un verbo conjugado, que quiere decir hablo. Sí, hablo. En el caso del verbo infinitive verb, son los que terminan R, air, ear, or, ur. Entonces sería to speak. Este sería el verbo infinitivo, to speak, que es hablar, ¿ya? Entonces sería hablar, verbo, acuérdense, el verbo infinitivo. Vamos a usar verbos infinitivos y verbos conjugados y base form. En el caso de que usemos el auxiliar, vamos a aplicar el base form. Entonces, el base form de to speak sería solamente speak. Ahí. Ese sería el base form. Entonces, si yo quiero ocupar un auxiliar, Teófilo, así se escribe, ¿verdad? Does Teófilo speaks English. Estaría incorrecto escrito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estamos usando aquí el verbo, ya el auxiliar, ya el verbo no tiene que ir conjugado, sino que tiene que ir en su forma que... Ay, en su base form, que su base form sería sin la S. ¿Sí? Does Teófilo speak English? ¿Sí? Entonces, tienen que tener cuidado en eso. Cuando usted escriba una oración que lleva el auxiliary verb, tengan cuidado que el verbo lo tienen que escribir en su forma base. ¿Está claro ahí? Sí. Ok, very good. Excelente. Thank you. Entonces, vamos a ir acá. Y lo vamos a... Aquí, fixes estaba conjugado, ¿verdad? No queremos conjugado, queremos en su forma base. Su forma base es to fix, el infinitive. Entonces le quitamos el to y le ponemos solo fix. Does he fix the AC on Friday? Very good. Excelente. Number two. Cualquiera. Yo, sí, sería does she send many emails to customers? Yes. Does she send sin la S, ¿verdad? ¿Verdad? Yeah. Sí, sin la S. Sí, sin la S. Okay, customers. Y la question mark aquí y la question mark aquí, porque es una pregunta, ¿verdad? Yeah, very good. Does she send emails to customers? Yeah, esta está bien redactada. Very good. Number three. Eso sería does she cleans the second floor's bills. No. Ahí le está diciendo que ella no limpia. Y solo limpia el primer piso. Entonces, puede ser la pregunta, ella limpia el segundo piso. Por eso es que es second o two floors. ¿Y si tiene cuatro pisos en el edificio? Ah, no, yo lo hice con... Sí puede tener mapa, pero yo lo hice por...
como que le está preguntando por su área prácticamente, y él le responde, no, solo hace limpieza en el primer piso. Sí, 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 tiene razón. Pero lo vamos a hacer general, sí, en ese caso si tuviera solo dos pisos, ¿verdad? Pero si tiene muchos pisos. Sería, does she cleans the floors bills. Okay, yo lo escucho así que me lo dice, clean the floors. Yes. Bills, que es como el edificio. Sí, correcto. Okay, of the building. Yeah. Si decimos floors, ya sabemos que building, pero le podemos poner aquí all of the building. Yes. No hay problema, no building. Sí, le podemos poner of the building. Does she clean all the floors of the building? Yes. No, she doesn't. She cleans the first floor only. Yeah, very good. Excelente. Good job. Number four, ¿cómo quedaría? Sería, does Eric keep track on the cells? Yes, very good. Does Eric keep track on the sales. On the sales, yeah, sales. Sales. On the sales, yes, very good. Excellent, yeah. Does Eric keep track on the sales? Yes, very good. Entonces ya tenemos la habilidad de hacer preguntas basado en las respuestas que nos dan, ya. Yeah. Ya, yeah. Eso es una buena habilidad que han aprendido ustedes. Very good. ¿Alguien que no haya podido completar esto en la mente? ¿Alguien que haya tenido problemas de hacer las preguntas? Yo. Sí. Ok. Tenemos Damaris, ¿verdad? Damaris me dijo que sí. No. Sí. ¿En qué tuvo problemas? En la redactación de las preguntas. ¿En todas o solo en una particular? En la 3. En la 3. Ok. En la 3. Aquí lo que nosotros vemos es lo que me dijo el compañero de ustedes, si tiene razón, ¿verdad? Si tenemos un edificio de solamente dos pisos, entonces nos referimos al segundo piso. Y lo que vemos es en la respuesta, no, she doesn't. Vemos que es una pregunta donde incluye muchas cosas y la respuesta se está escribiendo todas esas cosas menos una. Entonces, así es como creamos nosotros. Decimos, no, she doesn't. She cleans the first floor only. Como dijo su compañero, yo puedo decir, she clean the second floor too? Esa sería una forma de hacerlo, ¿verdad? Does she clean the second floor too? No, she doesn't. She cleans the first floor only. ¿Ya? Entonces, generamos las preguntas basadas en la respuesta. O la otra que le dije yo, si hay muchos pisos, entonces decimos, does she clean all the floors of the building? Or in the building? No, she doesn't. She cleans the first floor only. Entonces hay diferentes formas como usted puede formular la pregunta basado de su perspectiva, de qué es lo que está viendo. ¿Ya? Ok, gracias. Ok. No, thank you por la pregunta. Ok, thank entonces, you. Your turn. Vamos a ask questions to a partner about his or her daily routine. So you write a paragraph describing what she or he does or doesn't. Entonces, nos vamos a poner en grupos y ustedes van a hacerle preguntas a su compañero qué es lo que esa persona hace durante la semana. ¿Se acuerdan las preguntas de ayer? What do you do in the weekdays? Entonces, él le va a decir, on Mondays, I do this. Y usted lo escribe, on Tuesday, hago esto. On Wednesday, hago esto. On Thursday, hago esto. On Friday, hago esto. Y usted, por ejemplo, Freddy, ¿verdad? Freddy... The activities that Freddy does during the weekdays at his workplace are
On Mondays, he does this. On Tuesday, he does this. ¿Ya? Entonces ahí va a aplicar lo que aprendimos de los días de la semana. Usted va a pronunciar los días de la semana bien y va a hacer las preguntas y las respuestas. La pregunta es cuando usted le haga la pregunta a Freddy. Y la respuesta es cuando usted la está redactando. Va a hacer el escrito y cuando regresemos, cada uno de ustedes va a leer lo que escribió. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Está claro? Una pregunta. Dígame. En caso de que mis rutinas diarias sean las mismas. Entonces lo que haríamos es, vamos a inventar para no ponerle tan fácil a su compañero. Ok. Dígame, Freddy. Vamos a desarrollar el de solo una persona del equipo. Sí, solo una persona. Cada uno va a estar, y en esa, de esa persona va a ser un escrito. Sí. Ya. Yeah. Uh-huh. Ok. Very good. Buena pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No. Entonces lo vamos a dividir entre de tres en tres. Ya, vamos, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Me va a sobrar uno. ¿Helen está ahí? ¿Osvaldo está ahí? Sí. ¿Francisco está ahí? Yes. ¿Y Francisco está ahí? No, Francisco no está. Bueno, estamos completos. Ok, vamos a ponerse. Just a second. Yes, aquí estoy. ¿Perdón? Aquí estoy. Aquí está, ok. Está bien, está bien. Gracias. Un segundo. Un momento, por favor. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Aquí vamos, ok. De tres en tres lo vamos a poner. Teacher, una pregunta antes de ir. Sí. A los cuartos, every day, ¿se escribe junto o separado? Junto, every day. Ok. Uh-huh. Voy a poner Adonai Mendoza, Carlos Eduardo y Christopher en el primero. Yes. Ok. Y va a ir Damaris, David y Edwin. Luego Eugenia, Francisco, Freddy. Okay, luego voy a tener a Helen, Jocelyn y Josué. Y luego voy a tener Marisela, Martha y Miguel. Y luego tenemos a Osvaldo, Sandra y Sara Almeida. Y voy a tener último, voy a tener a Teófilo y Yahaira, ¿ok? Ok. Ahora solo falta que acepten la invitación, ¿ok? Ahora voy a abrir.
Maricela, ¿está ahí? Miguel. Sí. Yo cuando me quise unir al enlace que mandó, me sacó de Zoom la aplicación. Okay, dice Maricela, ¿verdad? Sí. Estaba en el grupo 1. En el de donde estaba Marta y Osvaldo. No, espérame, no es el de ayer. Donde estaba Marta y Miguel. Okay. Marta y Miguel. Okay. Stephanie. Sí.
¿A qué hora regaña? Muy bien. ¿Cómo estamos ahorita? ¿Más o menos? Ya. Okay. Christopher, ¿cómo se está portando? Ready. Yo. Ready. Great. Great. Ok, ya. Entonces sí, ya podemos regresar, ¿verdad? Ando revisándole si necesitan más tiempo o no. Ya, ya. Estamos listos. Ok, very good, excelente. Entonces voy a ver cómo están nosotros y nos regresamos, ¿ok? Ok, teacher. Oh my God. Hello. Yes. ¿Cómo estamos? Mal. ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Dígame. ¿Verdad que lo que íbamos a hacer era que, digamos, yo le iba a preguntar a Edwin o a Damaris qué hacían entre la semana? Sí. Y ellos me iban a decir, digamos, el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Correcto, sí. Ajá. Yes. What do you do, por ejemplo, what do you do on the weekdays? ¿Qué haces en los días de la semana? Y Edwin dice, oh, okay, on Mondays I answer the phones. On Wednesday I write reports. On Tuesday I do the payroll. On Thursday I visit customers. On Friday I have meetings with my boss. Es todo. Sería el de los tres, ¿no? solo uno. O sea, que sería así. Digamos. Sí, dime. Dígame. Espéreme que se me fue. Me está moviendo la pantalla. Ok, entonces me voy con el otro grupo para ver cómo están ellos. Para... Ya está. Espérame, acá. Que no sé cómo pasarle la pantalla de nuevo, se me fue. No, aquí estoy ya, sí. Vaya, sí. Ok. Ok. Entonces voy a dejar el room y ahorita los llamo, ¿ok? Hi, how are we doing? ¿Cómo estamos? In Saturday. Okay. Dígame. Francisco, dígame. How do you say sucursales? Estos son branch. Branch. Branch, como ramas. Branch. Como marcas. Sí, ajá. Y la oficina, la main office, se dice headquarters. Headquarters. Okay. Okay. Very good. Ahorita, todo está bien, ¿verdad? Los. Sí. Sí. Okay. Ahorita los llamo. Bye. Hello. Sí, tendríamos que... How are we doing? I have a question. Okay. What is your question? Utilizando lo último que vimos antes de ir al break, tendríamos que agregarlo para que fuera una conversación fluida. Primero usted va a colectar, you're going to collect the information from one of your classmates. Va a seleccionar la información de uno de sus classmates y después usted lo pone en un párrafo de el classmate, de la información que usted escogió. Por ejemplo, si usted agarró Jocelyn,
usted va a escribir acerca de Jocelyn durante la semana. Mm. Es que nosotros le estuvimos preguntando a Helen y en el Monday pusimos el on Monday she does, does ¿cómo se dice? On Monday she does, ajá. Send emails. O sea que, send emails, yes. On Monday she does send emails, yes. Ajá. Okay. Entonces ahí donde le agregamos lo que vimos de último. Yes, ajá. No. Y luego, on Tuesday, ¿qué hace on Tuesday? Ay, esa no la copié. No sé si me puede ayudar, Josué. Sí. Sería on Tuesday customer support. Okay, she does customer support. And on Wednesday? Sería the Wednesday. She does. No sabemos si va el da antes de, porque queremos poner recibir documentos. Pero on Wednesday, she received documents. ¿Verdad? On Wednesday, she does receive documents. ¿Y dónde está Helen? No está Helen ahí. Helen. Sí, aquí estoy. ¿Por qué tiene que apagar la cámara? Ok, on Wednesday she does receive documents. On Thursday, ¿qué hace Helen? No logramos terminar. Oh, ok. Llegamos hasta ahí. Sí, entonces, ¿y usted, Jocelyn, qué hace on Monday? Monday. O sea, usted va a escribir qué hace on Monday, ¿verdad? Y luego Josué le va a preguntar a usted, Jocelyn, what do you do on Monday? Y usted dice, oh, I do esto. On Tuesday, I do this. Y usted le dice todo lo que hace el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y luego, Josué, con esa información, escribe un párrafo acerca de usted. Es donde aplica los sequence words. Donde dice, first, Jocelyn, on Monday, first, she does this. On second, on Tuesday, she does this. Next, on Wednesday, she does this, and then on Thursday, she does this, and finally, on Friday, she does this. Y esta ya tiene el escrito hecho. Por day, por día. Por día, por day, ah, yes. De cada uno, o sea, Jocelyn sí, lo va a hacer en usted, o Jocelyn lo hace en Helen, y Helen lo hace en Jocelyn, pero así, ustedes tienen que preguntar cada uno qué es lo que hace en los días de la semana. Y usted escribe de la persona que le preguntó. Yeah. ¿Sí? Yeah. Sí, ya, 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 ya entendí. Ok. ¿Ya terminaron, Christopher? Sí, pero me sacó Zoom. No me dejó entrar a la pequeña. Al room. Ok. Uh-huh. Okay. ¿Tú me enviaste el mensaje? No. Por WhatsApp. Ajá, ¿qué es? Ajá. Ajá. Notificado que me había sacado Zoom. Ah. Sí, ajá. Ok, ya lo voy a llamar a todos, entonces vamos a ver qué pasó en los rooms. Ok, just a second. Para que puedan dar su reporte. Ok. Vamos a cerrar todos los classrooms. ¿Pero pudiste trabajar o no? Ya estaba todo listo. Solo estaba Ok, very good. Entonces, vamos a cerrar. Ahorita les acabo de enviar un mensaje. Ya llegó Sandra. Hello, Sara. Hello, Marisela. Hello, Miguel. Hello, Martha. ¿Cómo les fue? ¿Bien? Ok. Marisela, ¿cómo le fue? Bien, teacher, ya está listo. Oh, my goodness, you're a pro. Excellent.
Son unos profesionales. Very good. And Sara, ¿cómo le fue? Pues yo pienso que bien, nos fue bien. Pensando que nos había dado bastante tiempo. ¿Perdón? Pensando que nos había dado bastante tiempo. Sí, ¿verdad? Mucho tiempo. Mentira. No, es que como tenían que hacer el escrito, no sé si lo terminaron el escrito todos. Me quedé en domingo. ¿En domingo? Sí. El día de descanso. Sí, el domingo día de descanso, no. No, como que no hay nada. Ok, vamos a... tenemos tiempo para unos dos reportes. Vamos a ver quién quiere hacer el reporte. Un voluntario. Una consulta. Dígame, Freddy. Solamente sería de como el daily routine, ¿verdad? Por ejemplo, on Monday y la actividad, on Tuesday y la actividad, ¿verdad? Sí, ajá. Entonces, pero el objetivo es que usted aplique la sequence words y me diga el día, o sea, usted diga el día correctamente y aplique la sequence words. Por ejemplo, on Monday, Freddy does answer the phones. Then on Tuesday, he play video games. No juega video games, pero es un ejemplo, ¿verdad? And next on Wednesday, he plays chess. Yes. After that, or then on Thursday, he plays bingo. And finally, on Friday, yeah, he has meetings with all the players. ¿Así? Yeah, nosotros como seleccionamos un día y colocamos una actividad por persona. Por ejemplo, Monday, Freddy hace tal cosa. En Tuesday, Francisco hace otra cosa. Sí. Y así. Ok, pero aplique, sí está bien, pero aplique el vocabulario. Then, okay. First, after that, next, and finally. Y llega Friday, que es final. And finally, I, Freddy, do, no sé, algo así, ¿verdad? Ok, entonces, comencemos con quién, con Freddy, no. ¿Quién va a decir? Freddy. ¿Cómo decir yo? Ok, Adonai, go ahead, please. Bien. Daily routine. On Monday, I wake up and I brush my teeth. Then, on Tuesday, I have lunch with my partner. After that, on Wednesday, I watch TV and I do my homework. Next, on Thursday, I have a shower and get dressed. On Friday, I go to work, and finally, on weekend, I stay relaxed. Okay, very good. Excelente. Good job. Excelente. Y se ve bien organizado, o sea, con esas sequence words, se ve bien organizado y uno puede seguirlo porque va viendo día tras día. Buena pronunciación en los días y buen uso de las sequence words. Very good. Excelente. Next. ¿Dos más? O los escojo yo. Tengo en mente a Yahaira, a Zaira, yo, a Sara. Yo si Andra. Quiere, teacher. ¿Ah? Yo. Si quiere, okay. Yo. Francisco Ábalos, dice. Ok. The daily routine about Freddy, Eugenio, and me. On Monday, Freddy has meetings. Then Eugenia makes flooring on Tuesday. And Wednesday, I send emails. After on Tuesday
Freddy. Relies test supervision on different brands. On Friday, Eugenia has to launch at 12 p.m. And Saturday, I work half time. Finally, on Sunday, we have a day off. Okay, finally on Sunday, we have a day off. Okay, debemos de como aplicar las sequence words en cada día. Por ejemplo, first on Monday, second, or after that, or next, on Tuesday, then on Wednesday, and after that, on Thursday, and finally, y si voy a seguir hasta domingo, ¿verdad? Next, on Friday, then on Saturday, and finally, on Sunday, is our day off, o algo así, para que vaya más o menos la secuencia en orden, más limpia. La pude entender, ¿sí? Pero si la persona no está poniendo mucha atención bien, no se va a perder, o qué es lo que está pasando. Entonces, tenemos que limpiar más esa secuencia a Francisco, ¿ok? Que se ajuste más la secuencia de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y tratemos de hacerla hasta el viernes o hasta el sábado, para que no el día, day off, no nos complique la vida, ¿ya? Yeah? Ok, very good. Excellent. Thank you, Francisco. Thank you very much. ¿Uno más? Teacher, nosotros trabajamos con Sara, Osvaldo. Hicimos como también de positivas y negativas. Ok. Entonces. Ese todavía extra bonus. Porque pero ya. Más que todo tomamos a Osvaldo, digamos. Ok. Pregunta. Entonces dice Osvaldo daily routine. Routine. Routine, perdón. Yes. Is Osvaldo does cleaning his room every day. Ok. Monday. Every day, todos los días, prácticamente. Uh-huh, sí. Tuesday, he does go to work from Monday to Sunday. Perdón. Uh-huh. Ahí no tiene que decir el Monday. Y ahí, he does drink coffee every afternoon. Uh-huh. Y he doesn't eat healthy. Healthy food, yes. Sí. Healthy food. He doesn't exercise. Mm-hmm. I'm finished. Okay. Tenemos que organizar esas sequence words. First, he does this. Then, porque cuando ya le pone every day, ya no podemos tener otra secuencia ahí, porque every day ya lo se gastó todo. Los cartuchos que tenía. Ya no puede decir then on Monday, then on Tuesday, then on Wednesday. Entonces tenemos que organizar las ideas ahí, ¿ok? Uh-huh. Very good, excelente. Good job. Tenemos todavía uno más. Freddy? I try. Ok. The daily routines of Freddy, Francisco, and Eugene are: first, on Monday, Freddy has a meeting in the morning. Okay. In the morning. Then, on Tuesday, mm-hmm. Francisco sent emails. Mm-hmm. Emails. Yeah. Next, on Wednesday, Eugenia makes clothing. Mm-hmm. Next, on Thursday, Francisco checks the reports. Very good. Then on Friday, Freddy relies
supervisions on branch, on different branch. Okay. Next, Freddy, Francisco, and Eugenia works half time on Saturday. Very good. And finally, on Sunday, Freddy, Eugenia, and Francisco have a day off. Very good. Excellent. Okay. Entonces, sí, ya nos podemos ir. Gracias, Freddy. Gracias. Okay. Number one, Carlos Eduardo Alarcón. Good night, teacher. Good night. I'm sorry to hold you too long. Christopher Manuel. Good night. Good night. Damaris Lisette. Good night. Good night, David Alfredo. Good night, teacher. Good night, Edwin Samuel. Good night, teacher. Good night, teacher. Evelyn Yahaira. Good night, teacher. Good night, Freddy Enrique. Good night, everyone. Good night, Helen Sarai. Good night. Good night, Jose Adonai. Good night, teacher. Good night, Jose Francisco. Good night, everybody. Good night. Jocelyn Tatiana. Good night. Good night. Jose Orlando. Good night. Good night. Maricela Stephanie. Good night. Martha Esther. Good night. Miguel Alexander. Night. Nancy Eugenia. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Osvaldo Vladimir. Osvaldo. Okay, Sandra Elizabeth. Sí. Teacher, el chat había puesto Osvaldo que se retiraba y que no le pusiera falta que hasta ahí había estado en la clase. Okay. Ah, sí. Okay. Que estuvo con nosotros trabajando la diaria. Okay, Sandra Elizabeth, thank you. Good night, teacher. I see you tomorrow. Good night, see you tomorrow. Sara Yamilet. Good night, teacher. Good night, Teófilo Leonardo. Good night, teacher. Good night. Okay, thank you for everything. Thank you for all your work and your effort. And I'm sorry to have you teacher, too long. Sí, dígame. Fíjese que le quería. Yo mañana no sé si me voy a conectar como 15 minutos tarde. Okay. No sé si hay algún problema, pero tengo un compromiso y entonces voy a estar aquí como 8:15, 8:20 por ahí. Okay, está bien. Está bien. Pero si me logro conectar, por lo menos voy a estar con el audio en lo que vengo en camino, porque igual no sé cómo va a estar mañana el tráfico. Buena idea, buena idea. Okay. Muy bien, thank you for letting me know. Gracias. Hello. Por dejarme saber. Okay. Good night. Goodbye, good night. Sí, dígame, Edwin. Y los que quedamos sin decirlo, ¿lo diremos mañana o...? Mañana lo vamos a decir, sí, para, ah, okay. Para que descansen. Ok. All right, thanks. Very good. Ok, gracias. Teófilo, do you have any question? ¿Alguna pregunta? Yo, teacher, dígame. Nosotros con Yahaira lo hicimos con Does She Monday. Okay. No sé si estaba correcto. Sí, está bien, Does She, sí. Okay. Sí. Es como pregunta, ¿verdad? Ok. Ok, very good. Mañana lo presentamos, ¿ok? Have a good night. Bye-bye. Bye.